Tecnocotorreo. Este es un programa de la sección de Saberes Digitales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la alfabetización digital. Es cuando aprendes a utilizar de manera correcta las nuevas tecnologías. Este día tendremos a un nuevo compañero de aventuras. Con razón, el tutorial de hoy con Alberto Candiani será sobre manuales de alfabetización digital y ya quiero conocer ese personaje que dices. Te adelanto que el tutorial viene buenísimo porque alfabetizar siempre te abre el horizonte. Eso sí que ni qué, Gaby. ¿Quién le enseñará a leer y a escribir a las máquinas? ¿Por qué no vamos con nuestra entrevistada de hoy para que nos hable un poco sobre alfabetización digital? Ella es Patricia Galán, estratega digital, maestra en diseño, información y comunicación, especialista en políticas públicas y gestión educativa. No se diga más, vamos con ella. Hola, buen día a todos. Soy Patricia Galán y soy estratega digital. Me dedico a la comunicación digital, a las redes sociales y también hago consultoría para empresas e instituciones. Bueno, cuando ustedes me preguntan alfabetización digital, es que este es un proceso que implica aprender a tener habilidades para localizar, analizar, organizar, entender o incluso evaluar información, pero utilizando la tecnología digital. O sea, siempre hay nuevas cosas que aprender en cuanto a alfabetización digital. Que de acuerdo con la UNESCO, las habilidades digitales son la combinación de conductas, conocimientos técnicos especializados, experiencias prácticas, hábitos de trabajo, rasgos de carácter incluso mencionan, y también una disposición para entender de manera crítica a la información. Yo considero que el Estado sí está obligado a garantizar la alfabetización digital. Podemos ver que esta alfabetización digital está enlazada con el derecho a la educación, y el derecho a la educación es en sí misma un derecho humano, es decir, que por un lado trabaje en la inclusión digital, que técnicamente tengan las personas acceso al internet, a las nuevas tecnologías, pero también que tengan acceso a procesos de alfabetización digital. Buenas tardes, jovencitos. Disculpen la interrupción y que me presente así sin que me hayan invitado. Verán que me llamo el 3G, el tercera generación. Ay, les comparto un reportaje sobre la alfabetización digital. Y ojalá que a estos muchachos se les ocurra invitarme, mi cocol. Acabo de encontrar un artículo mega llamativo donde dice que según la UNESCO se puede considerar a México como un país libre de analfabetismo. También señala que el 4% de nuestra población no sabe leer ni escribir. Eso está bastante bien, en especial si consideramos que a principios del siglo pasado el nivel de analfabetas en México era del 61.5%. Aunque creo que lo ideal sería que el 100% de los mexicanos supiéramos leer y escribir. Yo creo lo mismo. Y es que todavía existen diversos factores que crean una precariedad en la educación, como son la pobreza, la marginación de diversos grupos, como sucede en algunos pueblos indígenas. De hecho, según este mismo artículo, del total de personas adultas en situación de analfabetismo en nuestro país, 1.3 millones hablan una lengua indígena. Creo que se vive una situación similar si hablamos de analfabetismo digital. ¿Analfabetismo digital? ¿Te refieres a máquinas que no saben leer ni escribir? No, Axel. Mira, te explico. El analfabetismo digital se refiere al desconocimiento del uso correcto de las nuevas tecnologías. ¿A poco hay gente que no sabe cómo usar un smartphone? Bueno, mi estimado Axel, seguro piensas así porque eres nativo digital, pero no estás tomando en cuenta a todas esas personas que no crecieron con un celular en la mano. De hecho, sabemos que muchos adultos mayores tienen dificultades con el uso de nuevas tecnologías. Uy, tienes razón. Mi papá tuvo que tomar unos cursos de computación para poder trabajar desde casa. Es cierto que mucha gente necesitó adaptarse a esta nueva realidad. Eso me recuerda que, según unas estadísticas que publicó el INEGI en el 2019, el 70% de la población mexicana es usuaria en internet. Los nativos digitales no están exentos de desconocer el uso correcto de las nuevas tecnologías. ¿A qué te refieres? Pues que a pesar de utilizar constantemente la computadora, el celular y el internet, muchos y muchas no conocen el uso adecuado de las redes sociales para proteger sus datos personales. Y ya es común que cualquiera caiga en las famosas noticias falsas.
Y si bien es cierto que ante la pandemia, adultos y jóvenes hemos necesitado aprender sobre el uso correcto de nuevas tecnologías, al ser una realidad en auge, no se tienen estadísticas concretas sobre cuántas personas analfabetas digitales existen. Lo que sí sabemos es que los factores más comunes que causan la falta de educación digital son la marginalidad y la pobreza. No puedo creer todo esto que me cuentas, Gaby. Creo que estoy tan acostumbrado al uso de las nuevas tecnologías que no me había puesto a pensar sobre aquellas personas que desconocen el uso de las mismas. A mí me llama la atención cómo, a pesar de la era digital, la realidad social y económica sigue siendo tan parecida a la era anterior. Me refiero a la pobreza y la desigualdad como los peores enemigos a vencer. Oye, ¿y cómo está eso de que por no saber utilizar la computadora, podemos poner en peligro nuestros datos personales? Pues porque luego le damos aceptar a todo lo que encontramos en internet sin leer la letra chiquita. Por eso el Estado garantiza la protección de nuestros datos personales. ¿Cómo? Te enseño con este video. En México, todos tenemos derecho a que nuestros datos personales se protejan de ser mal utilizados y que este mal uso nos perjudique de alguna manera. Un dato personal es cualquier información acerca de una persona física, tales como CURP, domicilio, teléfono celular, correo electrónico, escolaridad, estado civil, edad y familia. Recordemos que nuestros datos personales están protegidos y siempre debe existir un acuerdo para el uso de lo mismo. Pero a veces, y sin darnos cuenta, admitimos que se le dé un mal uso a nuestra información personal. Por eso es mega, ultra, archi, reite, contra importante leer los avisos que nos aparecen al momento de hacernos un perfil en alguna red social. Deberíamos investigar sobre aplicaciones en el celular que ayuden a que la gente aprenda a utilizar estas nuevas tecnologías. ¡Qué gran idea, Axel! Pero antes, vamos a ver la segunda parte de nuestra entrevista y aprovechamos para preguntar un poquito sobre ese tema. Axel, Gaby, les platico que los recursos para hacer alfabetización digital pues son ilimitados. Por ejemplo, hay recursos que son repositorios de información, incluso videojuegos educativos, museos virtuales y las páginas web, los blogs o a lo mejor aprender a usar Wikipedia, podcast, las redes sociales, el WhatsApp, la radio, la televisión también que se transmiten por internet, Zoom, Teams, Google Meet, el MOOC que ya tienen funcionalidades para consultar información, subir tareas, hacer ejercicios, para hacer foros, etcétera. Un salón virtual. Pues yo creo que no, que la edad no es un factor determinante. Creo que es una ventaja el que una persona haya aprendido a usar nuevas tecnologías desde su niñez. Programas como Saberes Digitales, pues a lo que abonan es a que podamos aumentar nuestras habilidades digitales. Conciencia sobre la necesidad, no solo de que los maestros nos enseñen, sino para que también nosotros mismos aprendamos que la información está ahí. Tratar de aprender cada vez más y pues eso sería todo, Axel. Gaby, espero que haya sido esta información útil para todos ustedes. Esta entrevista estuvo rete buena y creo que esos muchachitos ya me compraron mi cocol. ¿Qué onda, Axel? ¿Encontraste algo para ayudar a la alfabetización digital? Encontré en internet que existen diversos factores implicados para que la gente tenga miedo a usar nuevas tecnologías. Por ejemplo, no saber cómo funcionan los dispositivos y tener excesiva prudencia. También influyen experiencias previas poco satisfactorias, como haberle metido un virus a la compu y, en el caso de los adultos mayores, miedo a demostrar que no saben o no entienden el tema nuevo. ¿Y existe algún método para combatir este problema? Pues el mejor método es la práctica, pero hay recursos que pueden hacer esta práctica más amable. En el caso de los adultos mayores, pueden aprender a utilizar aplicaciones que les sean de provecho. Esta aplicación se llama Clockwork Brain Training. Es una app para el celular que mediante juegos ayuda a entrenar la memoria. Es un muy buen primer acercamiento para que los adultos mayores aprendan cómo utilizar una aplicación mientras ejercitan su cerebro. Está genial, Axel, pero yo encontré una página que puede ser de mucha utilidad. Se trata de los centros de aprendizaje virtual en la alcaldía de Tlalpan. Puedes revisar sus redes sociales, pues constantemente están ofreciendo diversos cursos. Por ejemplo, en el Centro de Aprendizaje Virtual Tlalcoligia están ofreciendo un curso de informática básica y está abierto para todas las edades. ¡Me encantó ese lugar!
Creo que podía ayudar a cualquier persona que esté temerosa de acercarse a internet. Así es, Axel. ¡Súper, Gaby! Pues sigamos conectados a este tema. Ahora con nuestra sección, hágalo usted mismo. ¿Nos enlazas, Axel? Y en 5, 4, 3, 2... ¡Hola, Alberto! Muy bien, amigos. Excelente tema. Alfabetizar no es solamente hoy día saber leer y escribir, aspectos que son fundamentales para cualquier ser humano, para su crecimiento como individuo, lo que se conoce como alfabetización digital. Principalmente, pues, hay que conocer a la computadora, cuáles son sus partes, procesador, memoria, disco duro, los dispositivos de entrada, por ejemplo, el mouse, el teclado, lector de discos compactos, desde luego, pues, los dispositivos de salida, básicamente el monitor y las bocinas, y tener claro la diferencia entre hardware y software, cuáles son los programas que están instalados en la computadora y para qué se utilizan estos programas. Después, el siguiente punto sería la ofimática y sus aplicaciones. Ofimática nos referimos de las herramientas básicas para pues, aspectos de oficina o aspectos de la escuela, por ejemplo, el procesador de textos, editor de presentaciones o las hojas de cálculo. Esto es fundamental. Y el siguiente paso importante para la alfabetización digital sería internet. ¡Oh! Está muy interesante este tutorial con el maestro Candiani. Pero creo que ya llegó el momento de platicar sobre un precursor de la alfabetización digital. Vamos a la máquina del tiempo con la señorita Gabriela y el señor Axel. ¡Oye, Axel! Esto de la alfabetización digital está muy interesante. Me pregunto qué tanto se estará aplicando hoy en día en las escuelas. La neta, no tengo idea. Pero sé de alguien que nos puede contar un buen chismecito sobre el tema. ¡No me digas! ¿Llegó el momento? ¡Ah, sí! Con esa zarandeada. ¡Quiero mi cocol! ¡Órale, con tu abuelito, Axel! Nuestro abuelito, Gaby. Es el 3G. El tercera generación. ¡Ah, qué muchachitos tan despistados! ¡Tanto polvo en esa máquina! ¡Me dio sed! ¿Ya estará listo mi chocolatito? No, pero al final del programa lo tenemos listo. Bueno. Pues como decían en mi época, a lo que te truje, chencha. Y con eso de la alfabetización digital, quiero compartirles la foto de una persona rete simpática. Este caballero de aquí es el Dr. Búrbules. ¿Burbu qué? Creo que dijo Dr. Burbujas. ¿Ese no era el de Odisea Burbuja? ¡No, hombre! ¡Qué odisea ni qué cuartos pa'l bizcocho! ¡Ese es otro! Nicolás Búrbules es un doctor en filosofía de la educación de la Universidad de Stanford y se ha dedicado a enseñar cómo trabajar en el aula con nuevas tecnologías. Él piensa que debemos aprovechar las posibilidades que nos brinda el internet, la computadora, la televisión y todas estas herramientas para la educación. Junto con su colega Thomas Callister Jr., planteó el término de hiperlectores, que son aquellos capaces de leer de modo selectivo, evaluar y cuestionar la información que encuentran en la red. O sea que no se trata solo de saber buscar en internet, ¿verdad? Sino que debemos conocer los sitios que tienen información peligrosa o falsa. Así es, mi niña Gabriela. Si me aguantan tantitito, les explico. Existen tres habilidades necesarias que se deben desarrollar para convertirnos en hiperlectores de la tecnología. La primera es la lectura. En este caso, debemos aprender a buscar y navegar en internet. Pero
pero también a analizar la información de manera crítica para saber que no estamos ante una noticia falsa. Después tenemos la habilidad de la escritura. Consiste en aprender a generar contenidos en la red, videos, blogs, etcétera, etcétera. Para personas más avanzadas en cultura digital, ese término también aplica para aquellos que saben programar una página o un software. Por último, tenemos la habilidad de la participación, que incluye conectarse con comunidades que comparten, construyen y mantienen contenido en Internet, como grupos de información o comunidades dedicadas a revisar noticias falsas. Así que ya conocen los consejos del doctor Nicolás Burbule para desarrollar habilidades tecnológicas y ser unos grandes lectores de la red. Ahora sí, si me disculpan, tengo que irme, porque aquí no veo a qué hora saquen mi cocol. ¡Caray! ¡No se desespere, por favor! Gaby, que no se nos olvide el chocolate del 3G. Nelson Axel, mientras vayamos a la última parte de nuestro tutorial. Entender qué es Internet, saber cómo buscar información, entender que existen sitios web o portales que nos dan acceso a información, aprender a usar el correo electrónico, el email, ya sea que lo utilices con un servicio que esté en línea o que lo utilices conectado a un lector o un cliente de correo electrónico en tu computadora. Poder entrar a una red o a un foro donde puedas hacer preguntas y puedas aprender cosas. Entender qué son las redes sociales y desde luego hoy día pues también nuestros dispositivos móviles, que además de permitirnos hacer llamadas, pues entender que tienen también otras funciones gracias a aplicaciones que les podemos instalar, como navegar en Internet con mi dispositivo móvil y desde luego comunicarme. Puedes configurar tu correo electrónico y también puedes utilizar algunas aplicaciones de mensajería, entender cuáles son los SMS. Gracias a estos dispositivos, ya sea la computadora o el smartphone o en su defecto una tableta, son puertas que nos dan acceso a Internet. Pues estos serían los pasos a seguir para la alfabetización digital de cualquier persona. Espero que les haya servido. Hasta la próxima. ¡Wow, Gaby! Estuvo súper interesante todo este tema de la alfabetización digital. ¿Quién diría que no tenía nada que ver con enseñarle a escribir a una computadora? Además, creo que es un tema de mucho interés social. Podríamos pensar en estrategias para ayudar a las personas que no entienden de tecnología a aprender un poco más sobre el uso de las computadoras, los smartphones y el Internet. Incluso hay quienes utilizan los medios digitales para difundir información en otras lenguas. ¿En serio, Axel? ¿Quiénes? Cuéntame. Se trata del colectivo digital Concordia Mundo, que produjo una serie animada con el tema del virus. ¿Te parece si compartimos un episodio? Lactiquisas mochach, sikiskim kamak, moisteyut, moyakatsol, ikinik ni mansing nikalakis. Lagnimitsasi, shapo, wino, kisholewa, nozaka, pampa, estetik. Lajamo timo huitlawis, ni mansing timo pantise. Ni se coronavirus. Lamatilits limits manowis. De despedirnos. Gracias a Patricia Galán y a Alberto Candiani. Y ahora ya somos unos cracks en el uso de las nuevas tecnologías, pero hay algo a lo que debemos prestarle especial interés. ¿A qué te refieres, Axel? Estoy hablando sobre los riesgos ocultos de la tecnología. Vaya que sí. Investigaré sobre el tema, pero por el momento, ¿por qué no invitamos a los y las Bitboxers a seguirnos en nuestras redes sociales? Va,
Pues ya saben que pueden visitarnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. También pueden volver a ver los programas de Jóvenes en TV en youtube.com/mediasuperiormxz. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en otra emisión de Beatbox para echar el tecno cotorreo. ¡Hasta la próxima! ¡Quiero mi cocón! Gaby, te lo dije. Y no me olvidé, mi Axel. No me olvidé. Rete, chavocho.